Ya saben las fechas, pero si ustedes conocen a AAA, saben que la fiesta tiene que ser más grande. Imagínate, 30 años. Gardel decía que 20 años no es nada. Estos son 30, brutal. Y aquí tenemos la información. Tres triple manías en este 30 aniversario. Monterrey, Tijuana y Ciudad de México. 8 luchadores estelares que se jugarán lo más preciado. ¡Sus máscaras! Así es. Y es por esa razón que le pedimos a Doria que nos revele. Ya tenemos las sedes, ya tenemos las fechas. Pero para el 30 aniversario, Dorian, yo creo que para ti, como la parte creativa, no ha sido de ninguna manera fácil saber qué es lo que viviremos en este 30 aniversario, tres triple manías. Creo que algo bien interesante, Jesús, algo bien interesante a toda la gente, a toda la afición, es siempre poder tener una lucha de apuesta que llame la atención. Y para este 30 aniversario no podíamos perder esta tradición que ha hecho que desde la Triple Manía 1, ¿no?, en donde tuvimos ahí prácticamente la lucha de Conan contra 100 caras por el retiro, Máscara Año 2000 contra el Perro Aguayo, y todas las Triple Manías que han dado han tenido luchas históricas y este año queremos que sea la más grande. Por eso, si me ayudan a presentar un poquito la diapositiva de lo que tendremos, es, vamos a tener a 8 luchadores, 8 grandes leyendas, 8 luchadores que representan México a lo largo de todo el mundo y que yo creo que todos los mexicanos conocemos. Prácticamente estos 8 luchadores se enfrentarán en 4 manos a manos en la ciudad de Monterrey. De ahí, prácticamente cuartos de final, los 4 perdedores se estarán enfrentando en Tijuana en las semifinales, en donde los 2 últimos perdedores se estarán enfrentando máscara contra máscara en la Arena Ciudad de México este 15 de octubre. Y ahora sí, yo creo que llega el momento importante. ¿Quiénes son los 8 participantes que estarán en esta Triple Manía 30 poniendo su identidad en juego? Cabe mencionar que tuvimos pláticas durante los últimos meses para llegar a estos 8. Hubo gente con la que tuvimos también reuniones, pero creo que estos 8 representan muy bien no solamente la historia de AAA, sino la historia de la lucha libre mexicana a lo largo de estos 30 años que se han vivido. Así que si Hugo, Guillén, Jesús, me ayudan a presentar al primero, se los agradeceré. Es el momento de revelar los que serán los 8 superestrellas en la ruleta de la muerte. Muy bien, entonces decimos, nos ayudan, corre ruleta, aquí están los que jugarán la máscara. ¿Cómo están? Soy el último dragón. Saludando aquí desde Tokio, Japón. Por fin, regreso a México. Voy a poner mi máscara en juego en Triple Manía 30. Estoy muy, 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 muy emocionado de volver a luchar. Es mi casa, México, al frente al público de AAA y Triple Manía. Nos vemos en Monterrey.
Y eso sí que va a ser una grandiosa sorpresa. Pero el último dragón representa también los inicios de la historia de lucha libre AAA y la lucha japonesa, que es sin duda una afición exigente y dura. Pero eso no es todo. Todavía tenemos más. Así que debemos de decir cómo. ¡Corre, ¡corre ruleta! ¡La ruleta de la muerte! Que hoy nos acompaña alrededor del mundo, la leyenda azul continúa. Es un placer tenerlo en esta ruleta de la muerte, donde habrá 8 máscaras en juego. Es verdaderamente uno de los oponentes que más representan, tanto históricamente como presencialmente. Y déjenme decirles un dato más. No es la primera vez que apuesta su máscara frente a enemigos de mucho valor. Lo que sí es verdad es que para esta ocasión el panorama pinta sumamente complicado y difícil. Le damos la bienvenida con un fuerte, fuerte aplauso a esta gran leyenda, Blue Demon Jr. Jesús, ¿por qué no tomas las impresiones de Blue Demon para nosotros? Adelante, te escuchamos, querido ídolo. Pues antes que nada, muchas gracias por la asistencia, todos los medios, a la familia AAA, a la licenciada Marisela, a Dorian, por volverme a tomar en cuenta para formar parte de Triple Manía número 30. Es para mí un honor que ya a esta etapa y en esta gran trayectoria que tiene el personaje Blue Demon, sea tomado en cuenta para este tipo de eventos. Tengo rivales, es una ruleta, no sabemos todavía contra quién, pero creo que todos son rivales dignos, todos son rivales fuertes, menos el payasito de la tele, Psycho Clown. Quisiera poder enfrentar a él, como quisiera enfrentarme a Elia Park, a Último Dragón, a Canek, al Rayo de Jalisco y a muchos más. Entonces, definitivamente, para mí, hoy es un honor y repito, gracias por tomarme en cuenta para Triple Manía número 30. Eres bienvenido, ídolo. De verdad, ansiamos verte en acción en esta ruleta de la muerte que será por demás histórica. Mucho éxito. Una de las máscaras, una de las incógnitas que son un sello de la tradición, de la cultura, de la lucha libre, no solamente mexicana, sino a nivel del mundo. NFL, tú ves en los partidos de NFL, los fanáticos con la máscara de Blue Demon. Tenemos ya a 2 luchadores sumados, 2 máscaras icónicas que hay dentro de la lucha libre mundial. Último Dragón, Blue Demon Jr. Vamos a conocer al tercer participante y que, ¿cómo decimos? ¡Que corra la ruleta de la muerte! ¿Dónde están todos los Psycho Locos? Una racha impactante y no podía quedarse fuera de Triple Manía 30. Aquí está llegando otro de los invitados que estará exponiendo su máscara en Triple Manía. Estos reflectores sabemos que están hechos para este gladiador y esta es la bienvenida para Psycho Clown. Bueno, Blue Demon dijo Psycho Blue Demon que no quiere ver al payasito, pero parece que el deseo no se le dio. Psycho, vienes con un historial, tumbaste cabellera de Rey Escorpión, le tumbaste la máscara a una leyenda, Dr. Wagner. ¿Qué va a pasar en este Triple Manía? Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, para todos los que están presentes. Estoy muy contento en primera instancia de ser partícipe de la historia de mi casa, Lucha Libre AAA Worldwide, en este tercer aniversario, en esta oportunidad para mí de
lo que soñé desde niño, lo que siempre le prometí a mi padre, Brazo de Plata, Super Porky, estar en grandes encuentros contra grandes rivales. Ahorita veo al señor Blue Demon Jr., ahorita que está aquí parado enfrente de mí, lo respeto, porque él sabe que arriba del ring soy una de sus peores pesadillas. Y por esa razón, en este 30 aniversario, vengo por caras, máscaras grandes de la lucha libre. Y entre ellas, yo estoy muy preparado para enfrentarme a todas las leyendas de la lucha libre. Es por eso que estoy muy emocionado de que todos mis psicólogos, todos los niños van a estar presentes, los adultos, papás, abuelitos, que siguen al psicólogo. En este 30 aniversario no será la excepción, una gran fiesta, y los que estén presentes van a ser testigos del evento que marcará historia para la eternidad en la lucha libre mundial. En la gira de aniversario de mi casa Lucha Libre AAA, y tú, Blue Demon Jr., estás en la lista negra del Psycho Loco. ¡Wow! ¿Y qué les parece si el destino nos lleva a la última noche de Triple Manía, donde los dos se enfrentarán por la máscara, y que sean esos dos, la leyenda Blue Demon y la cara oficial de AAA, Psycho Clown, que ya le ha tumbado una máscara a la leyenda Dr. Wagner? Esto es increíble. Y lo importante también señalar es que ambos son triunfadores y en sus luchas de apuesta han salido triunfadores, querido José Manuel. Así es, tenemos ya a tres invitados que están exponiendo la máscara. Si les parece, vamos a conocer al cuarto participante de esta ruleta. ¿Y cómo decimos? ¡Corre la ruleta de la muerte! Les habla el cero miedo de la lucha libre, Pentagon Junior, pues para darle este gran mensaje a todos ustedes, que seré parte de la ruleta de la muerte en el 30 aniversario de AAA. Ahí nos vemos. Tengo un mensaje muy claro. Yo estoy listo para quien sea. Quien quiera exponer su máscara contra mí, estoy listo, estoy preparado para ese gran día. No me importa si es leyenda, si es un luchador que está de moda o si es un luchador con experiencia, en la ruleta de la muerte se darán cuenta quién es Pentagon Jr. realmente. Así es que no se lo pueden perder. Nos vemos en la Triple Manía 30. Hoy, desgraciadamente, no puedo estar con todos ustedes por mi agenda de trabajo aquí en AEW, pero muy pronto estaré con todos ustedes. Ruleta de la muerte será de Pentagon Jr. ¿Y saben por qué? Porque yo soy cero miedo. Hola a todos, quiero que sepan que acepto el reto de poner mi máscara en juego contra los rivales que se me pongan enfrente. Seré parte de este 30 aniversario de AAA y voy a desenmascarar a quien me pongan enfrente. Hoy me hubiera gustado estar con ustedes, pero no me fue posible por causas ajenas a mí y a AAA. Por eso es que hago este video para informarles a todos los dirigentes de AAA
y toda la afición que me esté viendo, que acepto el reto de exponer mi máscara ante cualquier rival que me pongan enfrente. ¡Wow! ¡Ese mensaje! Un triple a Tangana, un triple a Tangana. Uno, dos, tres. ¡A Tangana! Esto, ya con estos nombres nada más, Último Dragón, la leyenda Blue Demon, Psycho Clown, Pentagón Jr. y Elia Park. Ya con eso, fuera tremendo. ¡Pero hay más! Pero hay muchísimo más, señoras y señores. Y no puedo esperar a saber quién será el siguiente contendiente. Tú lo sabes, José Manuel Guillén. No. Entonces, tú lo sabes, Hugo. ¿No? Ah, no. Entonces tenemos que decir... ¡Corran la ruleta de la muerte! Un placer anunciarles a ustedes que hoy nos acompaña esta leyenda de las Panteras Rosas. Qué mejor que recibirlo en esta sede donde estamos señalando el kickoff de nuestra gira 30 aniversario. Bienvenido, leyenda. Qué gusto saludarte, Villano Cuarto. Le damos un fuerte aplauso, queridos amigos. ¡Wow! Villano Cuarto, un privilegio que estés con nosotros. Para este seguidor, para Jesús, para Guillén y para toda la familia de AAA, que hayas aceptado ser parte de este peligro, peligro, ruleta de la muerte con tantos peligrosos nombres. ¿Cómo te sientes? ¿Qué podemos esperar de ti en esa lucha donde apuestas lo más sagrado? Pues antes que nada, muy buenos días a toda la gente. Gracias a ustedes por la presentación, gracias a la AAA. Pues me siento muy honrado, muy afortunado de que me hayan tomado en cuenta para este evento tan importante de los 30 años de que nació la AAA. También es una responsabilidad muy grande la que siento, ¿no? El tomar parte en este magnífico evento. Para mí, les vuelvo a repetir, es una oportunidad no de demostrar, sino de... Dar lo que nos enseñaron desde el principio, desde que yo me inicié en la lucha libre, ¿no? Dar lo mejor de mí arriba de un ring para divertir a un público. Para mí es una oportunidad muy grande, me siento muy emocionado, les vuelvo a repetir, muy honrado y pues también con una responsabilidad muy grande, pero creo yo que es un momento muy importante en mi vida. El participar en este magnífico evento. ¿Qué dijo tu familia cuando se enteraron que ibas a exponer tu máscara? Pues todavía no lo saben hasta ahorita. Yo creo que ¡wow! Después de esto, ¡sorpresa! Después yo creo que me van a correr de la casa. Yo creo, no, mi hermano en paz, mis hermanos, pues mi padre, mis hermanos, los villanos primero, segundo y tercero ya están en otro lado, en otra dimensión. Pero mi hermano, el villano quinto, lógico que me dijo que contaba yo con todo su apoyo, y pues lógico el apoyo de la familia, de mis hermanas y todos. Pero pues yo creo que digo, hasta ahorita, que a ver qué después de esto, a ver qué me dicen. Bienvenido, villano, para Espacios Grandes, tenerte en Triple Manía es un honor, y sobre todo en esa lucha de la Ruleta de la Muerte, bienvenido. Oye, muchas gracias. Gracias. ¿Se pondrá mejor esto después de los nombres que ya hemos mencionado? Y nos quedan solamente dos espacios. ¡Brutal! Sí lo creo, porque son dos figuras que deben ser tan grandes como las que ya vimos desfilar. ¿Están listos para más? ¡Estamos listos! Señoras y señores, tenemos que decir... ¡Corran la ruleta de la muerte!
una leyenda sobre los cuadriláteros también. Esta es la llegada del Príncipe Maya para la próxima Triplemanía 30. Y si hablamos de grandes leyendas, pues aquí está el gigante tabasqueño Canek con nosotros. Se enfrentó a los más grandes, como un André el Gigante, algunos otros rivales, Guillén, Jesús, que vienen a su mente. Hulk Hogan, los grandes doble power que se hacían, que retomó Lucha Libre AAA, que llegaban elementos de la UWA y también de AAA. Canek, es un placer que esté con nosotros en Triplemanía 30. ¿Y qué compromiso es el que tiene también en puerta? Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes. Agradezco a la empresa AAA y la felicito por esos 30 años que van a cumplir o que se están cumpliendo y por la invitación que me hicieron para venir con ustedes y a un gran evento que yo creo que muy pocas veces se ven. Para mí es un placer, un orgullo, y yo siempre he dicho que no escojo a los rivales. A mí al rival que me pongan, yo estoy preparado para ello y para el que sea. Bueno, pues entonces para usted, que ha sido aplauso, claro, con ese cariño y admiración para usted, Príncipe Maya. El compromiso que tiene es muy grande. Lo digo por su jerarquía, por su historia, por defender sobre todo esa bandera icónica que usted posee con mucho orgullo. Defender a los mexicanos, defender la lucha libre mexicana e imponer su estilo, su fuerza, frente a aquellos que vienen de otros lugares, de otros países. Mira, yo vengo a exponer algo que en realidad vale oro para mí, vale mucho. Me ha dado toda mi carrera y todo lo que tengo es gracias al deporte. Y después de enfrentarme a rivales grandes como lo fueron André el Gigante, Hulk Hogan, por mencionar unos, Anthony Inoki, y aquí en México, todas las estrellas que hay, me he enfrentado a ellas y a los jóvenes que están destacando también. Yo vengo a exponer lo que vale y lo que tengo, que vengo a defender con mucho orgullo. Y yo sé que voy a salir con la mano en alto. Y si me toca perder, pues también lo haré con la frente muy arriba. Wow, y como soy un poquito atrevido, y de esto me hago coro de que la gente le gusta saber cosas. Es la ruleta de la muerte, nada está escrito. Uno solo perderá su incógnita de 8 luchadores. Con todo respeto, si usted llega a ser uno de los finalistas, ¿con quién le gustaría estar en la decisiva, máscara contra máscara, entre los rivales que hemos mencionado? Mira, yo no escojo a los rivales, pero si me toca, que me toque un rival de la misma categoría con la que están poniendo ahorita, con el que sea, llámese Rayo, llámese quien sea, yo vengo dispuesto a defender lo que es mío y a demostrar que todavía en estos momentos hay Canek para rato. Increíble. Y es que, ¿sabes qué? Nos haces pensar, Hugo, José Manuel, en esa final. Imagínense ustedes también, amigos que nos siguen. Ya lo mencionó, voy a tomar el ejemplo que ha puesto el Príncipe Maya. Canek, Rayo de Jalisco, máscara contra máscara. Pero también podría ser Blue Demon Jr. contra Psycho Clown. O podría ser Villano contra Último Dragón. Y es que todas me gustan. Y es que va a estar increíble. Lo tengo que vivir. Las tres triplemanías en las tres sedes. ¿Elia Park Pentagón? ¡Oh, maravilloso! Por favor, no puedo esperar un más. Mundo de ensueños, de dream matches. Y vamos a tener primero un aplauso para el Príncipe Maya, Canek. Y ahora sí, vamos por el último representante de una fecha histórica. 8 de 8 quedarán 2 en la tercera Triplemanía. ¿Quién nos falta? ¿Estamos listos? Entonces tenemos que decir... ¡Corran la ruleta de la muerte!
sonar. Bienvenido, Rayo. Hombre, pues muchas gracias. Buen día a todos ustedes aquí presentes. Antes que nada, quiero agradecer a AAA por esta invitación que me hizo a este su 30 aniversario, que es muy especial para ellos. Y estar en este gran cartel de lucha libre, en donde me voy a enfrentar a grandes figuras, grandes leyendas, grandes rivales, me llena de mucha emoción y obviamente nervioso, sí, como siempre, cuando hay un encuentro donde tengo que defender mi máscara. Ya la he defendido muchas ocasiones, gracias a Dios aquí la tengo. Esperemos primero Dios salir avantes de este compromiso, pues veo que todos los rivales están con ganas de dar un paso más en su carrera. Y esto no quiere decir que no esté yo en ese plan. Estoy al 100%, siempre lo he dicho, voy a dar todo de mí, el 100% al público que siempre me ha seguido y me ha apoyado, y eso no va a ser la excepción. Así es que todos y cada uno de nosotros, yo creo que somos muy profesionales y nos vamos a dar con todo para salir con lo más valioso de nosotros, que es nuestra máscara. Lo platicaba Hugo, decía, tenemos 8 grandes cartas fuertes para esta Triple Manía 30. Canek ya lo señalaba, que no le molestaría ver en un duelo máscara contra máscara al Rayo de Jalisco Junior. ¿A quién le gustaría ver al Rayo de Jalisco Junior con estos 7 nombres en una final en Triple Manía 30, máscara contra máscara? Pues mira, todo el mundo sabe, ustedes saben, que llevamos una rivalidad muy, muy fuerte ya de años con Canek, el Príncipe Maya, con Blue Demon. Pero yo cualquier rival que se ponga enfrente y que quiera mi máscara, obviamente la va a sudar porque la voy a defender a capa y espada, porque esta es mi otra piel, este es el legado que mi padre me dio, y no quiero defraudar a mi padre, no quiero defraudar al público que me ha seguido durante estos 46 años de trayectoria profesional, de manera que cualquier luchador que se ponga enfrente de mí esa noche, obviamente la va a sudar y la va a perder, porque voy con todo. ¡Wow!